¿Por qué si hay tantos problemas sociales simplemente el gobierno no imprime más dinero? ¿Cómo te explico? Piensa esto, ¿qué pasa si le das dinero a alguien que no sabe cómo moverlo, cómo ponerlo a trabajar, poner un negocio, ahorrarlo, etcétera? Se lo va a gastar rápido y te va a decir, dame más dinero. Ejemplo, hay muchas historias de gente que se ha ganado premios y termina gastándosela y más endeudada. Esta lógica es similar en un país, tiene que ser productivo, poner a trabajar el dinero, la economía. Por esa razón, le quitaron esa facultad como tal al gobierno y separaron a otra institución que es la encargada de manejar el dinero. Esto hablando de la cantidad de dinero que se va a imprimir, en el caso de México es Banco de México. Y esto es en la mayoría de países, tiene que ser una entidad separada. Aunque claro, en algunos países del mundo no es tan independiente como debería. Pero ¿qué pasaría si cualquiera de los dos imprimiera mucho dinero? Empezaran a repartir educación, salud, dinero para todos. Al principio sería algo bueno, claro, ¿quién no quiere tener más dinero para sus necesidades? ¿Qué pasa cuando demasiada gente está gastando, como en Navidad o las temporadas altas de vacaciones? O como cuando todos querían un cubrebocas, los precios se elevan. Hay evidencia de países que se les ha salido de control. Mira este caso, si aquí en el país es complejo que están subiendo un 8% en promedio de las cosas, ve este país, 599, 1281 y números hasta difícil de pronunciar. Se conoce como hiperinflación. Por esa razón, simplemente más dinero no es la solución, tiene que venir acompañado con productividad, educación, trabajo. No es una solución tan sencilla. ¿Tú qué opinas? ¿En México se están haciendo bien las cosas?